El gobierno federal aún recibe presiones y chantajes de las farmacéuticas y distribuidoras de medicamentos que vendían al gobierno 100 mil millones de pesos anuales. Otra vez, la teoría del complot, dice el presidente de México, que todas las farmacéuticas mexicanas van en contra de él. ¿Cómo estarían de enraizados esos intereses que todavía estamos enfrentando bloqueos, que estamos enfrentando chantajes? Y en el fondo se oyen ahí voces que lo increpan y el presidente, como buen político, sigue adelante hablando para no dar pauta a aquello que le estaba interpelando. Para abatir carencias y atrasos en infraestructura, se invertirán 6.135 millones de pesos en el 2021, según dice Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es nada, pero pues, en fin, ellos la traen. Ya nos encargará el tiempo de darnos los resultados. La encuesta de desempate, otra porque marranada. Miren, hay que, en la vida hay que ser puerco, pero no tan trompudo. Hijos de su... qué trompudos son.